Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva masterclass de este módulo de usabilidad y experiencia de usuario que estáis cursando dentro de vuestro máster en marketing digital. Os acompaño nuevamente en esta masterclass, soy Carlos Viera, vuestro profesor, y lo que vamos a hacer es hoy hacer una breve introducción a la experiencia de usuario, en la que bueno, vamos a recorrer un poco esos conceptos, vamos a dejar clara la definición de experiencia de usuario, separándola de alguna manera también de la usabilidad, para que queden claros los dos conceptos, y bueno, andaremos un poquito en el mundo de la UX, ¿no? De la experiencia de usuario, para que tengáis unas nociones básicas y podáis empezar vuestro módulo pues, con un conocimiento base. Vamos a empezar a hablar de experiencia de usuario, pero no vamos a entrar directamente con la definición, que sería lo sencillo, ¿no? Vamos a tratar primero de dejar claras las diferencias, ¿no? Y vamos a saber diferenciar entre usabilidad y experiencia de usuario. ¿Cómo? Lo voy a hacer a través de una metáfora. En ocasiones algunos expertos en usabilidad tienden a utilizar esta metáfora para dejar claros los dos términos. Por una parte, hablamos de usabilidad y lo hacemos un paralelismo directo con una autopista. La autopista nos permite llegar de un punto A a un punto B de una manera sencilla, de una manera práctica, ¿no? De una manera útil, al fin, al mismo tiempo, sin mucha complejidad. Nos permitiría ir, ya os digo, de ese punto A a ese punto B, bueno, pues ya os digo, de una manera coherente, ¿no? Utilizando la señalética que nos puede ofrecer la propia autopista, con poco esfuerzo mental, lineal, de forma funcional, y en definitiva de forma práctica. Eso podría ser de alguna manera lo que nos ocurre cuando estamos haciendo uso de la usabilidad dentro de nuestra página web. Pero al mismo tiempo, si hablamos de experiencia de usuario, teníamos que trasladarlo ya a una carretera de montaña. ¿Por qué a una carretera de montaña? Bueno, pues porque tenemos esa parte más emocional, ¿no? Esa parte más experiencial al mismo tiempo. Nos va a permitir exactamente llegar a un punto A y un punto B, pero con una parte más emocional, como hablábamos. Una parte más deseable, una manera diferente, más atractiva, ¿no? Incluso pues acercándonos de alguna manera a la felicidad en base a todos estos sentimientos que nos va a despertar el hacer uso de la experiencia de usuario. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, igual que en la autopista, vamos simplemente pues, detrás de otros coches, en nuestro carril. En el caso de la carretera de montaña podemos ir pues, viendo el paisaje, disfrutando un poco de las curvas, ¿no? en ese terreno. Yo digo que vamos a hacer, de alguna manera, dejando en la parte más racional el mundo de la usabilidad por en la parte emocional la experiencia de usuario. Pero antes de definir y de entrar en concreto a saber en un breve párrafo qué es la experiencia de usuario, contextualicemos todo esto, ¿no? Por una parte, tenemos que analizar el comportamiento del usuario online actual, ¿no? ¿Cómo navegan los usuarios actualmente? Bueno, pues sabemos que los usuarios aprecian la calidad y la credibilidad de los contenidos. Cada día, pues, con mucha más profundidad, sabemos si un contenido es bueno o es malo, ¿no? Si es copiado, si viene de otro sitio. Por lo tanto, la calidad va a ser importante dentro de esta valoración que nos hacen los usuarios cuando llegan a nuestro site. Al mismo tiempo, tenemos que tener claros que los usuarios, a no ser bueno, un porcentaje pequeño, no leen en profundidad en todos los contenidos que van a encontrar dentro del site, sino que escanean, ¿no? Todos escaneamos de alguna manera la información que pueden encontrar en el site, haciéndonos pues, de un vistazo, pues, reconociendo un poco qué es lo que nos están ofreciendo y qué utilidad puedo sacar yo a esa página web. Y al mismo tiempo tenemos que tener claro que los usuarios son impacientes. Es decir, bueno, pues que lo queremos ya, ¿no? Lo que andamos buscando, lo que estamos buscando en cualquier buscador y hemos accedido a esta página web, lo queremos en ese momento. No queremos esperar ni pasar por diferentes pasos para obtenerlo. En este nuevo escenario, bueno, con ese nuevo consumidor que hablábamos, pues bueno, el usuario, sabemos y vamos a tener claro que es experto, que es muy exigente y que al mismo tiempo es social, ¿no? Es decir, que todo lo que utilicemos o todo lo que pongamos en manos de este usuario, de alguna manera luego se puede viralizar, puede tener pues, repercusiones de alguna manera en el mundo social, ¿no? Haciendo que sea recomendador o no del producto, del servicio, del contenido que estamos ofreciendo. Por otro lado, tenemos que tener también claro que hay varios medios, no solamente vamos a estar hablando de webs, sino que bueno, tenemos las redes sociales, tenemos aplicaciones, ¿no? Ahí es un mundo, los blogs, el microblog, etcétera, que también le dan un poco de variedad y de calidad a todo esto.
hay un entorno cambiante, continuo, ¿no? Hay nuevas tecnologías que se van sumando y que de alguna manera también tenemos que ir sumando a nuestra mochila para que podamos ir ofreciendo, pues, en la línea de lo que está sucediendo fuera, un producto adaptado a esa actualidad. Y por otro lado, bueno, pues que hay mucha y buena competencia, como todos, pues los competidores que tenemos dentro de la parte online van a tratar de hacerlo tan bien como nosotros o mejor. Entonces, tenemos que tener también esto en cuenta, que hay mucha y buena competencia. Y luego, por supuesto, que hay multidispositivos, hay muchos dispositivos en los que vamos a poder, pues, tener presencia con nuestra página, con nuestro contenido, con nuestro servicio. Por lo tanto, la manera de navegar actual ha cambiado, eso lo tenemos que tener claro. Lo que hablábamos, pues hay una realidad multidispositivo, ¿no? La experiencia de usuario final está presente no solamente a través de una página web de un ordenador, sino que lo vamos a poder acceder a ella, pues, a través de una tablet, a través de un smartphone, a través de una Smart TV, una consola, es decir, bueno, hay diferentes dispositivos a través de los que podemos, de alguna manera, trabajar y poner en manos del usuario una experiencia diferente a la que otro competidor podría hacer. Y al mismo tiempo hay una realidad multicanal, es decir, que y unida, ¿no? Hay como medios complementarios que vamos a ir poder sumando e ir entrelazando dentro de todo este conglomerado, ¿no? de medios. Es decir, bueno, pues que tanto los medios más ATL, pues la televisión, la radio, la prensa, pues de alguna manera se están fusionando, están haciendo uso al mismo tiempo de todo lo online, ¿no? De las redes sociales, de diferentes códigos que no dan acceso a la página web, como pueden ser los códigos QR, la red aumentada. Bueno, hay ya de un entrelazado de todos estos medios que nos va a enriquecer el contexto en el que nos encontramos. Visto esto, teniendo en cuenta todo este contexto que hemos analizado y sabiendo más o menos diferenciar con la metáfora lo que es usabilidad por lo que es experiencia de usuario, definamos claramente qué es la experiencia de usuario. En un párrafo y más o menos de forma resumida, podemos decir que la experiencia de usuario al final es el conjunto de factores y elementos que, bueno, pues que intervienen o son relativos directamente a la interacción que el usuario tiene, pues, con ese entorno, con esa web, con ese dispositivo, y que, bueno, pues todo esto va a dar un resultado que puede ser una generación de una percepción positiva o negativa, también puede ocurrir por parte del usuario y de dicho servicio, productos o dispositivos que hemos puesto en sus manos. Digo percepción positiva o negativa porque en ocasiones tratamos de hacer bien las cosas, pero oye, no tenemos por qué llegar a conseguirlo, ¿no? Y también depende también no solamente del contexto, sino también del tipo de personalidad, del tipo de un poco de uso que haga en este caso y del perfil que tenga el usuario al hacer uso de este servicio, producto o dispositivo que hablamos. Por lo tanto, ya os digo, somos los factores y elementos, ese conjunto de elementos y factores que de alguna manera van a influir de manera positiva o negativa y de una manera, pues, por supuesto, emocional en el usuario a la hora de hacer uso de ello. ¿Qué va a influir dentro de esta experiencia de usuario? Bueno, pues en la experiencia de usuario va a influir directamente la interfaz, ¿no? Lo que estamos mostrando y lo que está interactuando el usuario, la estructura que le hemos dado a nuestra página o a nuestra aplicación, la plataforma, por supuesto, que estamos haciendo uso, la usabilidad, accesibilidad de la que estamos también trabajando y hemos puesto en manos del usuario, la funcionalidad, el diseño, el hardware, ¿no? El software, bueno, la accesibilidad, etcétera. Toda esa serie de factores van a influir directamente en la experiencia de usuario. Pero bueno, si nos quedamos solamente ahí, no sería experiencia de usuario. Aparte y además de todos estos factores, tenemos que sumar también todos aquellos aspectos relativos a lo que hablábamos al principio, las emociones, esos sentimientos que de alguna manera despertamos. Puede despertarse a través del diseño, de la marca, ¿no? De ese branding que hemos tenido anteriormente, o bien, bueno, pues de esa experiencia, ¿no? De ese uso, de ese manejo que estamos transmitiendo a través de la aplicación o del servicio. Por lo tanto, también hay una confiabilidad del producto en todo esto que estamos hablando, esa parte emocional, esa parte de sentimientos. La suma de todo ello, pues al final estamos haciendo que tengamos una experiencia positiva o negativa en el usuario. Pero quitémonos de la cabeza también algunas ideas preconcebidas, ¿no? En ocasiones tendemos a equivocar que simplemente por hacer un buen diseño de nuestra página estamos también haciendo también una buena experiencia. Eso no es verdad, ¿no? No solamente con un buen diseño vamos a conseguir una buena experiencia.
La experiencia del usuario va más allá de ofrecer lo que el cliente busca. Por lo tanto, vamos a tratar de llegar a ello. Y como ejemplo también os he traído pues una película que os recomiendo encarecidamente que veáis, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De las emociones aplicadas de alguna manera o los sentimientos aplicados a las páginas web o los diseños de aplicaciones, etcétera, ¿no? Ese diseño de esa interacción del usuario con la máquina, podríamos hablarlo. Y en este caso es Her, una película en la que el protagonista es Joaquín Phoenix y que, bueno, pues termina enamorándose hasta de un sistema operativo, ¿no? Fijaos hasta qué punto puede llegar el tema de las emociones. Es muy interesante y aborda claramente todo el tema de la experiencia de usuario y de la usabilidad, por supuesto, en su relato. ¿Qué preguntas debemos hacernos y qué preguntas debemos contestar para crear una experiencia positiva, que es lo que tratamos de hacer en el usuario? Primero, ¿qué le vamos a ofrecer al usuario? Tenemos que tenerlo en la base de todo lo que nos estamos haciendo, ¿no? En esa pirámide que vamos a construir poco a poco, en la base tenemos que marcar qué vamos a ofrecer al usuario. Pero al mismo tiempo tenemos que saber responder cómo se lo vamos a ofrecer y luego dónde, a través de qué canales o qué dispositivo vamos a utilizar para darle y aplicar esta experiencia. Pero bueno, profundicemos un poquito más y veamos qué elementos conforman, afectan o de alguna manera nos ayudan a mejorar esta experiencia de usuario. Los elementos que conforman y que forman esta experiencia de usuario fueron muy bien definidos por Peter Morville, que hizo pues este panel, ¿no? Que veis delante y que aglutina siete puntos que no se pueden siete elementos que no podemos olvidar a la hora de aplicar en nuestra página para mejorar la experiencia de usuario. Por una parte tendríamos la utilidad, o sea, crear productos útiles para el usuario, ¿no? Estamos tratando de hacer algo que le sirva de algo al usuario. No podemos crear productos que no valgan para nada, que ni siquiera podamos hacer uso de ellos. Por una parte, entonces, la utilidad es fundamental y sería el punto 1 que encabeza este panel. Por otra parte, la deseabilidad, es decir, conseguir que estos elementos, estos productos que estamos desarrollando, cuando hablo de producto también hablo de página web, pues no hablemos de una manera genérica de producto, vamos a tener que conseguir que sean deseados por parte de los usuarios, bien por la imagen, por la experiencia previa, etcétera, ¿no? Van a ser esos aspectos emocionales que hablábamos, esos sentimientos que pueden despertar de alguna manera los productos en los usuarios. Por otra parte, el valor, o sea, aportar al producto digital un valor y un valor añadido al usuario también enriquece todo esto. Como ejemplo, Google Maps es mucho más, por ejemplo, que un simple navegador, ¿no? Google Maps nos permite hacer miles de cosas, no solamente trazar nuestra ruta a diario, nos permite conocer, ver, visualizar la calle a la que vamos a ir, ver qué tipo de establecimientos hay alrededor y que de alguna manera puede hacer uso de ellos, dónde hay parking, qué tráfico hay, ¿no? Ese enriquecimiento, esos valores añadidos aportan y aportan mucho a la experiencia de usuario. Por otra parte, la credibilidad, es decir, transmitir confianza con el producto que estamos diseñando, que se sienta de alguna manera pues en casa, ¿no? Rodeado de alguna manera de un contenido y de una información que es creíble y que ya os digo que es de confianza. Por otra parte, como punto número 5, sería la encontrabilidad, es decir, que tengamos la capacidad no solamente de ser encontrado, ¿no? De que la información o lo que estamos poniendo a disposición del usuario sea encontrado a través de buscadores, sino que luego la información que hay dentro de nuestra página web también sea de fácil acceso a ella, ¿no? Que no tengamos mucha complejidad pues, para saber que con determinados iconos vamos a ir a un apartado a otro o vamos a encontrar una información que es requerida por parte del usuario u otra. Por otra parte sería la accesibilidad, es decir, acceso al producto y al contenido. Aquí estaríamos hablando pues, de aquellas personas que de alguna manera pueden tener algún problema, ¿no? Bien una discapacidad visual, auditiva. Bueno, pues al final vamos a hacer que la página web también sea accesible para estas personas, adaptando, poniéndonos en situación y en la piel, en este caso del usuario, para que pueda navegar con total naturalidad a pesar de esta discapacidad que puede tener, ¿no? Y por último, pues bueno, la llamada usabilidad. Como veis en este caso, lo que estamos haciendo es meter dentro de la experiencia de usuario también el concepto de usabilidad. De alguna manera no son entes paralelos, sino que la experiencia puede recoger la llamada usabilidad. ¿Y qué es la usabilidad? Bueno, pues la capacidad al final que el producto digital sea utilizado de una manera ágil, útil, ¿no? Por parte del usuario.
y traslademos todo esto, todos estos 7 elementos, a las dimensiones de la experiencia digital. Lo que vamos a hacer es englobarlas, todas ellas, dentro de dos dimensiones que nos tienen que dar claras, como todo, y por parte del marketing vamos a tener la dimensión estratégica, ¿no?, que va a dar respuesta al final a qué quiero conseguir por parte de nuestra página, de nuestro proyecto. Y por otra parte, la dimensión táctica, es decir, que responde a cómo lo voy a hacer. Esa sería la parte. Si colocamos estos 7 elementos en cada una de estas dos dimensiones, lo que estaríamos haciendo es aportando la parte de utilidad y de valor en la zona estratégica, y en la dimensión táctica ya estaría todas esas partes, bueno, pues que dan respuesta, como hablábamos, a cómo lo voy a hacer. Pues la deshabilidad, la credibilidad, la encontrabilidad, accesibilidad y usabilidad por parte de nuestra web, nuestro proyecto. ¿Qué conseguimos con la experiencia de usuario? ¿Qué conseguimos aplicando y haciendo que la experiencia de usuario sea positiva en nuestro proyecto? Por una parte, todo lo relacionado con el retorno a la inversión que estoy haciendo en ese proyecto. Voy a aumentar las conversiones. Si tenemos una experiencia de usuario positiva, probablemente pues, desde la recogida de base de datos a la compra, incluso de producto, va a ser positiva, ¿no? Va a ser exponencial y va a ir en aumento. Vamos a tener un menor abandono por parte de los usuarios. Vamos a tener un menor gasto de los servicios porque hay un trabajo inicial que va a evitar el que luego haya desarrollos adicionales que encarezcan el proyecto en el que estamos trabajando. Y por una parte, esa zona emocional, no tan vinculada a los ingresos o a generar retorno, pues vamos a tener usuarios felices. Si el manejo, el uso que damos a esa aplicación o a esa web es positivo, probablemente lo que hablábamos también en la primera masterclass, vamos a tener una base de fans, una base de fieles seguidores que van a hacer un uso constante de nuestros productos. Va a tener una percepción positiva, vamos a tener menos ataques de nuestra marca en temas sociales, ¿no? Hablábamos también de la importancia de todo lo que es el mundo social y cómo puede repercutir a nivel viral todo. Entonces vamos a tener menos peligro de generar una crisis de reputación que nos influya. Luego, una fidelidad, por supuesto, ¿no?, que ese usuario siga haciendo uso de nuestro servicio, de nuestro producto, y por supuesto diferenciarnos de la competencia. Si lo hacemos mejor que ellos y que de una manera, pues eso, mucho más sentimental, más emocional, probablemente los usuarios nos elijan a nosotros y no a nuestro competidor. Por lo tanto, ¿qué conseguimos? Bueno, vamos a conseguir al final que todo esto haga que nuestro producto sea útil, sea usable y al mismo tiempo sea deseable, ¿no? Esos tres conceptos que nos incluyen. Y como todo, pues bueno, ¿qué queremos en la vida? Pues queremos una vida sencilla, queremos una vida fácil y queremos una vida divertida, por supuesto, ¿no? Entonces, esos tres conceptos van a estar presentes dentro de nuestro manejo de herramientas aplicando la experiencia de usuario. En resumen, y por no alargar mucho más todo esto, podemos hablar que la experiencia de usuario es aquella filosofía y no tanto práctica, ¿no?, de creación de un producto desde los inicios, ¿no?, del producto y del servicio. Es un paso más allá de la usabilidad. Como hemos hablado también, la usabilidad podría estar englobada y podría estar recogida dentro de esta experiencia de usuario, y es un paso siempre por y para el usuario, ¿no? El usuario va a estar en el centro del diseño del producto, en el centro del diseño del proyecto que estamos desarrollando, y por supuesto pues todo va a ir en ya lo digo, por y para pues satisfacer las necesidades y los deseos de este usuario. La experiencia de usuario es un resultado de un fenómeno interactivo que intervienen pues, muchos factores. Hablábamos de los individuales que pueden tener recogida la persona, los sociales, culturales, ¿no?, todo, pues, los propios que tiene el producto, etc. Vamos a tener que tener claro también que hay una serie de factores que influyen, como pueden ser las expectativas o experiencias que haya tenido el usuario previamente al uso de esta página web o de otra similar o de esta aplicación, y por lo tanto va a condicionar también a las futuras, es decir, la experiencia, las expectativas que traiga y que luego desarrolle o concrete el usuario a hacer uso de nuestra aplicación o de nuestra página web va a condicionar, por supuesto, un futuro uso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy en cuenta y tener pues mucho cuidado a la hora de hacerlo bien. Y hace también pues énfasis especial, ¿no?, en los factores de interacción que tiene el usuario, ¿no? Va a haber esa parte de comportamiento emocional que el usuario trae y que toca y que hace a la hora de desarrollar su navegación correctamente dentro de la aplicación o de la web, y hay pues una serie de importantes atributos, ¿no?, que pueden afectar, como es el diseño, la estética que también tiene el producto o el uso.
Pero no todo depende del diseño, por supuesto, ¿no? Ya os hablábamos de emociones y sentimientos, ¿no? El ejemplo, pues, los inicios, por ejemplo, del bote de tomate Heinz, ¿no? Que está más centrado en el diseño que en un momento determinado, pues, el diseñador fijó, ¿no? Y que era, pues, una parte importante. Pero luego podemos dar una vuelta y acercarlo más a una parte ya no tanto de usabilidad, que estaría en la parte inicial, ¿no? del diseño del bote, sino en la parte más experiencial, en la que ya nos centramos en el usuario y pensamos un poco en cómo hace uso de este bote, de este empaque, el usuario. Y ya, pues, le brindamos la oportunidad, bueno, de consumo de una manera más ágil, más fácil y menos sucia, por decirlo de alguna manera, el tomate. Por lo tanto, estamos centrándonos en el usuario y dejándonos el diseño como parte importante, pero no como parte única o emocional. Tenemos que también tener en cuenta una cosa, no podemos olvidarlo, y es que la experiencia de usuario es subjetiva. Cada uno vamos a tener una experiencia diferente a la hora de hacer uso, ya os digo, de este proyecto. Muy diferente será lo que yo sienta a la hora de hacer uso, pues, de una página determinada, y muy diferente será, pues, probablemente lo que haga mi abuelo de esa página web, ¿no? Somos dos personas muy diferentes, con experiencias y con formaciones muy diferentes, y por lo tanto la experiencia que tenga uno u otro va también a estar influida por esos sentimientos, esos pensamientos que arrastramos como persona. Y también tenemos que tener en cuenta que todo esto cambia, o sea, poco a poco, el tiempo va a hacer que todas estas circunstancias cambien, y tenemos que estar adaptándonos constantemente a estos cambios, ¿no? Para terminar, vamos a mezclar todos estos combinados, toda esta serie de información, de conceptos que hemos visto, vamos a mezclarlos en la coctelera, haciendo, pues, bueno, que esta utilidad, usabilidad, ¿no? La experiencia de usuario, el deseo, el diseño, la accesibilidad, etcétera, todos estos factores que hablábamos, los vamos a combinar, no vamos a dejarlos de forma separada, y lo que vamos a hacer es, pues, conseguir el ofertar una oferta que seguramente no podrá rechazar el usuario a la hora de acceder a nuestra página. Y con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya quedado un poquito más claro el concepto de experiencia de usuario, y os animo, bueno, pues, a que profundicéis en la materia con toda la información que podéis encontrar dentro de la plataforma. Muchas gracias, un saludo.